cortar pelo. Mira, que en la máquina esa que vaya a cambiar, dígale. Vaya, acá. Vaya, démosle pues. Démosle. Caminemos a lo que vamos. Vamos toda la obra. A ver cómo es. Vamos, va, va. Come on, vámonos. Everybody, let's go. Come on, let's go. Ah, vos te la pones en español, va. Dale, 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 dale. Tu 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 Dora. Tu 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 Dora. Tu 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Y ahí ya no me la puedo ver. Pipi, pipi. Yo no sé qué sigue. Ay, Dios, pim, 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 pim. A mí me caía mal, camarón, porque. A mí me caía mal, camarón, porque cuando uno miraba a la Dora y la Dora iba a buscar cosas, ¿verdad? Y decía. ¿Y qué viene haciendo? Lea el audio, Lea el audio. David, ¿cómo está? Sí, David, fíjese que voy a ver algo. Entonces, lo que me dijeron fue de que, digamos, le atendemos a las 3 de la tarde, solo para ustedes. Pero sí, garantizado que todos me comerían de Faisca. Ya que, digamos, el servicio sería exclusivamente solo para ustedes. Y estaríamos esperándole solamente a ustedes a las 3 de la tarde. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Ahora? Vaya, miren, espérenme, espérenme. Vaya, muchas gracias, perfecto. Y sí, ahí llegaríamos a las 3 de la tarde mañana domingo. Y sí, por lo menos creo que sí, 25 comerían de allí de Faisca. Y como digo, bueno, los demás, y el que no come carne, bueno, sí, ahí todos lo vamos a comer de Faisca. Todos lo vamos a comer. ¿Ah? Ahí, hijo, usted pide pollo, lo que usted quiera, pero... Pero vaya, les tengo una noticia, muchachos. Miren. Camarón ni lo tiene. Camarón los tenemos que hacer también. Vaya, ajá, siéntense, por favor, siéntense, porque no voy a hacer que se desmayen. Esta es una noticia muy importante. Vamos, empieza la clase. Abuela, mamá. Abuela. Vaya, miren. ¡Oh, maestro! Vaya. Lo primero que les puedo decir es, mañana no hagan planes, porque nos vamos para Faisca. Y lo más importante es que nos vamos toditos. ¡Faisca, comida gratis! ¡Es comida gratis para nosotros! ¡Comida gratis para nosotros! ¡No me digas que la ves! ¡No me digas Bessy que tú la invitas! ¡Cállense mucho! Ya. Mi pregunta es ¿quién invita? ¡La Bessy! Vaya, espere, estoy buscando aquí el... Yo me desmayo si la Bessy dice que sí. Contacto. Es que sí la tengo, pero claramente me dijo que no nombres. No, a mí me dijo cómo. ¿Se acuerda todavía? Es California, pero la ciudad no me acuerdo. Lanewood, algo así se llama. Ya sé quién es. Laywood, algo así se llamaba la ciudad, pero es de California, pero me ya dijo... Ya sé quién es, ya. Sin nombre, me dijo. Solo diga que es la amiga de Laywood. Ajá, por favor. En el audio te mandó el nombre. Ajá, y yo... ¿De California? ¿Cuál es el nombre? ¿Quién, Julio? Bárbaro Julito. No, es Julio. Es no me digas que René está en California. Más 300. Espérame. Así es cierto. Este va. Sí, el va a cerrar. Ya no va a nosotros estamos. Qué oso. Vaya. ¿Sí sabría? No he llegado a mi teja, a mí no, ya llevo la mitad de la botella, muchachos. Yo que no tomaba agua. La del agua llevaba, pero la botella de la entera. Pero es que me la va a tibiar más. Solo busco de dónde la ciudad, que no recuerdo bien la ciudad. No puedo creerlo, mañana voy a Faisca, vamos a comer. Inglewood. ¿Ah? Sensella. Sensella, vaya. De ahora en adelante va a ser la Sensella, pero es de Inglewood, de California. Entonces, esta invitación es de parte de, así dijo que dijéramos, la persona de Inglewood, California. Vaya, miren. Fíjense de que
ella es una persona que le gusta ayudar también así en ayudas sociales. Ella ha enviado así, ha hecho depósito allá en Estados Unidos a mi cuenta y me dice, esto es para esta persona, para aquella, y así va. Entonces, también me dijo de que quería invitarnos a toditos, incluyendo mi familia, a Faisca. No me dijo esto, pero lo voy a decir yo. Ella no es como la Bessy. ¿Cómo? Que es solo pájaro, Dios mío. Fíjese que cuando ella me dijo eso, le dije yo. Discúlpeme, le dije yo, pero la invitación no se la podemos aceptar, le dije yo. ¿Por qué, camarada? Porque no. O sea, estamos hablando de Faisca, que se necesita mucho dinero para ir ahí. Y para ir todos. Todos. Porque siempre en esos casos uno tiene que decir, no queremos, pero ya que usted lo está insistiendo. No. Yo le dije, mire, de verdad, muchas gracias, pero no es necesario. Y me dijo, yo lo voy a hacer, me dijo, escuche, yo lo voy a hacer, me dijo, porque ustedes se lo merecen, me dijo. Gracias. Así es de que. Vaya, mire, aparte le dije yo, fíjese que por ahí tenemos una pendiente porque Chito también nos invitó, le dije yo. Y no hemos ido todavía, le dije. Entonces, pero ya que mañana está cumpliendo años el Pop, también vamos a aprovechar porque yo le pregunté a Pop, ¿qué quiere hacer para tu cumpleaños? Y me dijo, quiere ir a comer a Faisca, me dijo. Entonces, ahí con Nano también nos rebuscamos para que ahí el amigo aquel que es amigo de Nano y que nos siempre sale ya a saludarnos, ya sintieron aquellos que vienen de la Nana, mire. Rapidito, mire. Rapidito, la sintieron. Entonces, ella, el Pop dijo que quería ir a comer a Faisca, aprovechando que es el cumpleaños, pues mañana nos vamos para Faisca. Así es de que nos rebuscamos. Nos rebuscamos para hacer una reserva prácticamente VIP, o sea que solo vamos a estar para nosotros. Vaya, y reto a que no se mueva nadie cuando vengan las vacas y los toros también, por favor. Vaya. Ajá, se asusta. Ah, tal vez ahora se... Y el toro nuevo. Camarón, quedarnos en una posición así difícil. Ajá, cabal. Ah, de veras, que sea uno para allá. Allá a la orilla, unos. Hueva, de la hueva para atrás. No. Ustedes quédense, la primera fila quédese. La vuelta. Ah, vaya, dése vuelta, pues, dése vuelta. Y como que ellos pasen, como que fuera... Pasillo. Así. Hoy no. Que se pueda mañana y... Ajá, antes de irnos para allá. Sí. Mire, quieren ver los hijos, mire. Aquí allá se van a tirar también. Allá se van. Pero las vacas, madre... No, hombre, Julio, ¿estás asustando, papá? No, es que la tienes que sal. ¿Quieren hecho más jalorías, sí? Es que van a ver los niños, mire. Es que van a ver los niños primero, mire. Es que son buenas madres. No, es que son educadas también, cabrón. Ajá. Son más educadas las vaquitas que nosotros. ¡Ey, Recio, qué grande está ya, papá! Ya está creciendo, va con todo. Eso estábamos hablando con Chugar. Ya va llegando al nivel de los otros. Estábamos hablando con Chugar el otro día. Para malos años. ¿Y los toros? Ah, ya vienen. Vaya, ya que aquellas vacas no pasaron, pasó esta vaca. Vaya, la otra vaca, huevo, mira, firme.
educada. Ajá, cabal. No, pero ya está en los cuernos incluidos, camarón. Pues. Sí, vaca, 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 vaca. La vaca más fina. No, la otra vaca le está llamando. Avi, Avi, usted se une al grupo, hija. Usted se une también. Y él haciendo mierda. Hace el recio cuando estaba con la vaca. También usted, también usted. Pero la vaca flaca, vaca flaca. Así, ella, ella. A la Daisy, ¿qué quiere que la haga? A la Daisy, a la Daisy. Ella, ella. ¿Y qué cree que es mentira, pues? A la vaca, ¿cree que es mentira le pega? Sí, que cree mentira le pega. No, Nayeli. Pues sí, ya, no nos perdamos del tema, pues vaya. Entonces, fíjese que ella, la persona de Inglewood, y que ahora la vamos a conocer con este nombre. Le vamos a conocer por la sencilla de Julio. Julio, ¿se vale decir o no se vale decir, papá? No se vale decir. No se vale, pues. Solo sencilla, está bien. Ahora entendemos la moto. No la quería decir. No tiene nada que ver, hija. ¿Quién no entiende que ella manda para ayuda y manda y es una persona que le gusta compartir lo que tiene, hija? Es una persona sensata. Una persona sensata. ¿Quién cree que se llama sencilla? Porque es sensata la señora. Es alguien. Camila loca le está diciendo, mire, ve. Camila loca le está diciendo, mire. Ahí tiene razón, Pei. Sí, si ella es sensata, la Camila no es sensata. Y si no es sensata, es como la Nayeli. ¡Loca! ¿Ah? Todavía pregunta a Nayeli por qué. Ah, sí, cómate. Ahí viene, Astorito. Hey, mire, mire, este bolito. Ah, ya me acuerdo que le iba a decir. Estaba viendo ya los toritos bonitos. Pues estaba viendo el toro. Ajá, estaba viendo el toro. Y cuando andaba el COVID te olvidaba. Ya van dos veces seguidas. No, vaya, entonces, por favor, vamos a agradecerle ya seriamente ya a la sencilla de Julio. Se va a llamar la sencilla de Julio, porque así es la sencilla de Julio. Bueno, de todo, pues, de todo, de todo. Pero más... Ella tiene buen corazón igual que mí. Sí, Estoy lleno de grasa, ma. Mire, este está lleno de grasa y el dedo. No se quite. Ey, 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 ey. ¿A dónde estaba el reto, hija? Miren lo que por allá van ellos, veía ella moviéndose. ¿Qué va, vaya? Siéntese, siéntese, no se mueva. ¿Qué pasa? Niña, siéntese. Siéntese. Mucha vaca, pío. Vaya, mire qué bonito ese toro que viene ahí. Al que sí le digo de que no se le quita de donde viene el recto, es el que tiene pata. No, ah, bravo. Mire, mire, este es el gringo, va. Gringo, vaya, ese es el gringo y este, mire, nada más y nada menos que el pajarito, mire. Míreme el pajarito, apreséllenmelo. Admíreme, ya van a agarrar, muchachos. Cuídense, quítense. Ahora sí se pueden quitar que van a. Se pueden quitar que va a haber lucha campal. Se pueden quitar que va a haber lucha campal. Ey, se le corre a aquel, mire, ve. Huela. Estas bichas cuando tienen que quitarse no se quitan, va a creer. Ni porque están viendo que va a haber lucha campal ahí. O sea que hay lucha campal. Están peleando las viejas, hija. Perro, va. ¿Ah? Porque adentro no pelean. Sí, pelea, es que no le peleaban antes, pero ya se están discutiendo las viejas. Cuando usted lleva los animales. Él no es peleonero, aquel es el loco. Ah. Mire, cuando usted lleva los animales. Es que mire, le voy a espéreme, le voy a explicar cómo estuvo esto, pero en el siguiente video, porque esto es una historia de la vida real, permíteme.